Muy buen día, bienvenidos todos y todas a este programa denominado La Salud en Tus Manos, un programa de la División de Salud de La Dorada Caldas, de un trabajo que también se realiza a través de la Administración Municipal Vive La Dorada. Hoy estaremos hablando con Tatiana Lozano, quien hace parte de la División de Psicología de esta División de Salud en La Dorada Caldas, a quien le decimos buenos días. Tatiana, buenos días. Buenos días, Jonales. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de diferentes tareas que se han venido realizando a través de la Secretaría de Salud local, de los trabajos que se vienen adelantando para muchas personas que a bien lo necesitan. Bueno, una de mis competencias muy importantes es realizar el acompañamiento de los casos que reportan por el Hospital San Félix y las gestoras sociales de interés público, como intento de suicidio, sí, abuso sexual, enfermedad de transmisión sexual, violencia de género, abandono al adulto mayor. Pues estos casos son reportados por el hospital, se le brinda un seguimiento, se realiza un trabajo de campo, se realiza la visita. Yo inmediato activo la ruta con ciertos actores que son los correspondientes de proceder en este tipo de eventos, como bienestar familiar, ajá, comisaría de familia, personería y otros actores relacionados con este tipo de eventos para darle una pronta solución a este tipo de casos. Va, muy bien. Interesante esto porque, bueno, cuando nos dicen tienes una cita con el psicólogo, muchos lo toman por un lado totalmente diferente. Uh-huh. No necesitamos estar enfermos de manera mental para visitar un psicólogo. Sí. No siempre el psicólogo va a determinar que tenemos alguna enfermedad que no se pueda curar. A veces el psicólogo lo necesitamos para que nos aconseje, para que nos oriente, para que nos lleve por un rumbo diferente cuando vemos que no hay salida para algunas situaciones. Uh-huh. Vemos lo que tú hablabas hace un segundo, cómo ha venido de manera triste creciendo las tasas de suicidio. Sí. Cómo vemos, cómo a temprana edad vemos las tasas de incremento en niños consumiendo sustancias psicoactivas o consumiendo licor a una edad en la cual deberían estar jugando y corriendo por algún otro lugar en vez de estar en estas situaciones. Vemos cómo adultos no encuentran solución a un problema tal vez económico o familiar y también llevan a tomar decisiones que no son las mejores. Todo problema debe tener alguna solución, ¿verdad? Sí, así como usted lo decía, Jonales, este flagelo del intento de suicidio ha aumentado de una manera increíble. Uh-huh. Ha sido uno de los casos que más se ha presentado y más requiere atención y acompañamiento por Psicología de Salud Pública, sobre todo en los adolescentes. La verdad, se ha hecho mucho reporte y mucho acompañamiento con respecto a los adolescentes con estos intentos y uno de los factores que más ha prevalecido en ellos es como la comunicación y la relación con sus progenitores. Ajá. Ha sido uno de los factores más fundamentales para que esto se presente. Ah, ok, bien. Interesante esto porque, bueno, está la oportunidad que nos brinda la División de Salud y es tener un psicólogo a la mano para poder, no sé, poner en conocimiento que estoy pasando por una situación a la cual no le encuentro una solución, una válvula de escape. Y a veces tomamos esas decisiones erróneas, uh-huh, decisiones porque mi familia no me escuchó, mis compañeros de colegio no me prestaron la atención suficiente, mis maestros o en el trabajo mis compañeros, sino sí, que simplemente pasé desapercibido y resulta que de pronto esa persona es bien introvertida, no le comunica nada a nadie, cuando de pronto es que sentimos es la ausencia de esa persona. Sí, no, Jonales, regularmente la persona que tiene los intentos de suicidio, ellos dan una señal, uh-huh, dan un mensaje, por eso es tan importante y las sensibilizaciones que se han realizado, que aprendan a identificar el momento en que ellos mandan la señal, porque siempre dan un aviso, ¿sí? ¿Sí?
es de suma importancia que lo sepamos identificar en un momento oportuno para evitar y minimizar este evento. Entonces, yo invito a la comunidad y a toda la sociedad de La Dorada que cuando escuchen esos mensajes subliminales que el adolescente o una persona adulta lo envíe, por favor, llevarlo por urgencias, que es lo primero que podemos hacer. Ajá. Llevarlo por urgencias para que reciban atención por psiquiatría o se acercan a Secretaría de Salud. Yo brindo el acompañamiento, hago la orientación y lo llevamos hasta urgencias. Bien, de esos trabajos que se han venido realizando, ¿tú puedes contarnos algún tipo de caso o de situaciones no específicas, pero sí de pronto las colectivas que se han venido realizando? Sabemos que tú eres la encargada de ese registro de las personas que están en esta fundación que se crea para personas drogodependientes y este tipo de situaciones. Sí, muy importante, Jonales, este tema. Yo soy la que realizo los ingresos al Centro de Rehabilitación a Drogodependientes de La Dorada. El ingreso a este centro es completamente gratuito. Sí. Hay tres profesionales acompañando este proceso dentro del centro. Y invito a la sociedad y a las familias que estén afectadas por este flagelo que retomen esa oportunidad y me busquen en Secretaría de Salud para brindarle un nuevo inicio a estos adolescentes o a estas personas o a estos chicos que han tomado esta decisión de tener este estilo de vida. Dentro de nuestro centro se ha logrado dos casos con dos usuarios que han salido completamente rehabilitados. Qué bonito, qué bien. Para nosotros es de gran satisfacción ver el proceso y verlos hoy por hoy completamente rehabilitados. Qué bien, porque esto genera dentro de el colectivo el mostrar una frase que es de cajón, pero que fácilmente podría utilizarse y es el sí se puede. Sí se puede. El ver que fulanito y este otro lo lograron, es una luz de esperanza para todos aquellos que están allí en ese proceso, que tal vez con el esfuerzo y la voluntad propia y el acompañamiento de mis seres que rodean mi ambiente familiar, educativo, de trabajo, puede lograrse el dar ese paso a salirme de ese flagelo en el cual de una u otra manera terminó cayendo, sin importar, porque además esto no respeta, estos flagelos no respetan posición social, estrato, no respetan religión, nada. Entonces, que se estén dando estos positivos resultados, primero nos alegra el corazón y segundo es esa luz de esperanza para muchos. Sí, sí, es verdad, Jonales, porque el estar allá no es fácil, no es fácil para ninguno de los usuarios que están allá, primero porque vienen de conductas bastante marcadas, un estilo de vida bastante marcado y el estar allá es volver a empezar, volver a retomar muchas cosas que ellos no están acostumbrados. Ajá. Entonces es ahí donde ellos reciben pruebas para saber si puedo, si soy capaz, y el estar allá es para valientes. Sí, no es para todo el mundo, y segundo, el que ustedes con la constancia de su trabajo, tú como psicóloga y de muchas otras personas que están allí, que a veces estás hasta sin nombre y que no se tienen en cuenta, son las que han aportado ese granito de arena para que muchas personas salgan de estos flagelos como tal, valga la redundancia, que lo hemos repetido tantas veces en la mañana de hoy. Ayuda mucho el que ellos se sientan bien acompañados de la familia y de los amigos. Claro, es muy fundamental de que dentro del centro exista una red de apoyo, que estén al pendiente de su proceso, de su acompañamiento en sus días de visita, y que sea uno de los factores para ellos seguir en ese proceso, que sea esa familia, porque una de las ¿cómo le digo yo? De las falencias que produce este estilo de vida para ellos, que es estar en la calle como habitante de calle, es desconectarse de la familia por años. Sí. ¿Sí?
Entonces yo pienso que eso es muy fundamental para el proceso de ellos, esa red de apoyo familiar todo el tiempo ahí, y vuelve y recupere como ese vínculo y esa conexión que perdió por esa mala decisión. Que es una decisión que seguramente lo tomó en un momento de desespero. Sí, claro. O en un momento de una mala compañía. Ajá. Muy bien. Interesante, muchos trabajos se realizan desde la División de Salud, muchos trabajos se realizan por parte del grupo de trabajo al que tú perteneces. Y bueno, nos alegra mucho saber y poder contar qué tareas están realizando. Dentro de mis tareas también está acompañar y realizar capacitaciones y sensibilizaciones al Centro Penitenciario Doña Juana. Otro sí. Lugar que también es fuerte de tratar, sí, ¿no? Pero lo reciben a uno con mucho respeto, Jonales. Sí. Se han realizado capacitaciones con grupos, o se realiza patio por patio las sensibilizaciones, y es de gran ayuda para este tipo de población que la verdad no tiene como mucho acceso a este tipo de cosas. Entonces ellos aprovechan la más mínima capacitación para llenarse de todo este tipo de información que nosotros vamos a brindarle. Y además, el aprovechar todos estos espacios hacen que se generen tareas dentro de ellos mismos y a la vez sirva como aliciente a ese espacio donde tenemos la mente para estar pensando en muchas otras sí. cosas estando allí en un centro carcelario, ¿no? Sí, sí, Jonales. La verdad, allá con todas las poblaciones no es fácil. Sí. Sí. Pues por las situaciones que ellos viven allá, el estar allá no es fácil. No debe ser nada. Unos se prestan como otros no. Entonces la idea es como saberles llegar, saberles brindar esa información que ellos tanto necesitan, porque la idea es realizarles prevención en muchos temas. Entonces, los que están prestos es de gran ayuda porque a ellos les sirve, Jonales, llenarse de todo este tipo de información y de conocimiento que muchos desconocen, y les ayuda para minimizar muchas situaciones que ellos viven dentro de ese centro. Sí. Entonces, se acompañan dos veces al mes, con diferentes compañeras también lo realizamos, y ¿no? Qué interesante y qué bueno que podamos contarle a la gente que se están haciendo este tipo de tareas por parte de la Administración Municipal y por parte de la División de Salud. Este tipo de acompañamiento es que seguramente lo van a agradecer ellos muchísimo. Algún tipo de información les va a quedar en su cabeza positiva y que a la larga y a futuro seguramente va a servir en sus vidas. Muchas personas no sabemos cuánto tiempo van a durar allí en este centro penitenciario, sí. como otras ya estén próximas a salir. Y sepan y entiendan que este tipo de ayudas les va a ayudar a socializar mejor cuando estén nuevamente con la gente, a la sociedad, sí. en la sociedad donde le estamos esperando, porque a todos los estamos esperando, todas esas personas que por X o Y motivo terminaron en este centro penitenciario, seguramente aquí la sociedad los va a estar esperando para que se reivindiquen con ellos mismos y con los que les rodean. Sí. Yo no les cabe resaltar que, saliéndonos un poco del contexto, de que se realiza una unidad de análisis con respecto a los temas, a los eventos que acompañamos con reporte a los que reportan al Hospital San Félix y las gestoras sociales, se realiza algo que se llama la unidad de análisis, que son los casos que más prevalecen y son más delicados que necesitamos solucionar de inmediato. Entonces se realiza una convocatoria con diferentes actores como Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, sí. Aseguramiento, que es una dependencia de la Alcaldía, Personería, ¿quién más? Envejecimiento, que es para el apoyo de los abuelitos, de los adultos mayores. La tercera edad. Sí. Entonces se cogen ciertos casos específicos que requieren de atención inmediata, se convoca, se realiza la convocatoria, estamos todos, se socializa y a cada uno se le da su tarea para la pronta solución de estos casos identificados. ¡Qué bueno! Entonces sí es de suma importancia que se realicen estas unidades de análisis, porque hay casos que verdaderamente son muy delicados que reporta Vigilancia Epidemiológica y necesitan
una pronta solución. Y mayor atención. Y mayor atención. Muy bien. Qué interesante esto. Vamos a retornar al tema inicial que hablábamos acerca de el tema que ha venido creciendo lastimosamente y tristemente, lo vemos en las noticias, lo escuchamos en la radio, que han venido creciendo estos índices de intento de suicidio por parte de los jóvenes. Sí. Vemos que algunos terminan en un trágico final, otros donde a tiempo logra intervenir las instituciones para que no se presente algo más. Vemos, y podrías tú decirnos si juegan mucho el tema de que dejemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a libre albedrío a la hora del uso de un celular, a la hora del uso del computador. ¿Crees tú que esto influye mucho en tomar malas decisiones? Sí, Jonales, porque en cuanto a las redes sociales y al uso del teléfono y de la tecnología, nosotros como padres tenemos que estar al tanto de qué se está haciendo, de cuál es la función que ellos están cumpliendo con esas redes sociales. Hablábamos que día en una socialización días atrás que uno de los casos que se ha presentado de intento de suicidio ha sido esos los retos que están en las redes sociales, que muchas veces por nosotros las mamás o papás no estar al pendiente de nuestros hijos, qué hacen en sus redes sociales, se nos va más allá bueno, este tipo de situación. Vemos que ese tema ya está identificado, vemos y siempre le terminamos echándole la culpa a las redes sociales, sin nombrar alguna, pero son muchas las que hay ahora, por las cuales se comunican internamente ellos, sin que nosotros como papás nos demos cuenta. ¿Qué hacer y cómo involucrarnos para que no nos tomen ventajas? Ellos conocen redes sociales que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cómo es que yo sabía que existía Instagram, Facebook y Twitter y ahora resulta que existen muchas otras donde se comunican 4 o 5, pero esos 4 o 5 se están influenciando de cosas que hacen de pronto en el exterior, que vieron, que pasó y sucedió en otra ciudad y que queremos retarnos para destacarnos y ganar likes y para poder estar allí? Pero vemos que hay redes que no son tan populares. ¿Cómo poder analizar qué acción tomar como papá o como adulto responsable? Porque no solo es la tarea del papá, un tío tiene responsabilidad, un abuelo tiene responsabilidad. ¿Cómo llegar a tener una, entre comillas, vigilancia sin sentirnos que nos estamos volviendo los papás represivos en que no puedes hacerlo y que te lo vamos a prohibir? Vea, Jonales, yo pienso que una de las decisiones que debemos tomar, el que esté como red de apoyo en el momento del cuidado del menor, es no dejar que tengan este tipo de redes sociales, así de sencillo. Es tan sencillo como que tú a tu edad no tienes por qué estar usando un teléfono. Y así podríamos estar cortando de tajo. ¿Qué hace un niño de 8 o 9 años con un celular? Vamos para allá. Por ejemplo, un niño de 8 o 9 años, ¿por qué tiene teléfono celular? Con redes sociales. Y a libre albedrío. No, menos. A eso voy, Jonales, de que vemos la persona que esté al pendiente de estos niños, no dejarles tener redes sociales. Ellos no tienen por qué darle manejo a este tipo de redes sociales, que a veces ni siquiera las personas adultas le sabemos dar manejo a esto porque nos dejamos llevar por muchas cosas. Ahora dígame un niño. Que no tiene la conciencia. Sí, no tiene ni la madurez ni la conciencia ni está pleno para utilizar este tipo de redes sociales. Entonces yo pienso que si necesita un niño un teléfono para comunicarse con su mamá o con su papá o con su familia, que sea sin ningún tipo de red social. Carambas, una flechita. Muy bien. Sí, porque hay muchas mamás llenales que tienen que estar trabajando todo el día para sostener su hogar, sus hijos, y yo sé que no van a estar en condiciones de estar al tanto de que sus hijos qué hacen todo el día con su teléfono. Ajá. Entonces es mejor prevenir desde un antes para que las cosas no se vayan más allá. El prevenir es curar, cabría la frase de Cajón. Sí. Muy bien. Bueno, vienen muchas cosas que se desencadenan desde esto. Muchas mamás y papás, porque lo he visto, se desencartan del problema del niño, para que no moleste, le pasamos mi teléfono y que se quede viendo videos y que se quede viendo cosas para que el niño no moleste. Y vemos cómo el niño a la hora del almuerzo
no está concentrado en almorzar ni compartir en familia, sino que está, mientras le cuchareamos, él está entretenido, grave, tomando, mirando videos, que hasta él mismo, y dicen, es que el niño maneja el celular mejor que yo. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es esta conducta? ¿Y cuál sería la recomendación para estos papás jóvenes y modernos? Que la solución más fácil es, pásale el teléfono y verás que deja de molestar. No, grave error, Jonales. Eso lo volvieron ahorita una moda en los papás jóvenes. Uh-huh. Para entretener a su hijo, tome el celular, tome sus videos y entreténgase en así. ¿Sí? No, grave error. Grave error, porque esto trae graves consecuencias, uh-huh, en su desarrollo, ¿sí? Uh-huh. Es muy importante de que si quieren mantener sus hijitos ocupados, ellos tienen sus juguetes, o sea, ocuparlos con este tipo de espacios, uh-huh, no con tecnología, no con juegos en el celular, sino o en el con computador. No, ellos tienen sus juguetes, ocúpelos con armatodos, algo que les sirva a ellos para su desarrollo motriz, para su crecimiento, uh-huh, y no este tipo de cosas. ¿Creerías tú que esto estaría, dirían las abuelas, a madurar los biches, a que no tienen esa mi infancia tan bonita como la que se vivía en años anteriores, donde un juego que fomente su creatividad, un rompecabezas, sí, o este tipo de fichas, o de juegos que los podrían entretener y así no tener que pasarles un dispositivo móvil? Sí, claro. El hoy por hoy ha cambiado tanto por lo mismo, porque nosotros le facilitamos la tecnología muy niños, la tecnología a nuestros hijos muy niños. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas conductas y tantas culturas han cambiado? Porque en el tiempo de atrás a nosotros nada de esas cosas nos pasaban. Nosotros utilizábamos otro tipo de dinámicas, otro tipo de juegos muy diferentes a los de ahora. Ahora los jóvenes quieren es todo el tiempo la tecnología, el celular, el Xbox, el portátil. No. No estaría bien. No está bien. ¿Crees tú que eso haya influenciado en que ya no escuche uno gritos de niños, sí, y claro, carcajadas? Y ha distorsionado mucho la comunicación familiar, el vínculo familiar, porque los niños, ¿dónde ahorita comparten los papás con los niños? Porque si usted ve, cuando sale a comer, el niño es con el celular, el papá con el celular y la mamá y la mamita con el teléfono. Entonces sí ve cómo han cambiado las cosas, que ya está la comunicación se dispersó por se este creó tema para acercarnos y ahora nos aleja. No, o sea, no. Yo pienso que esto es una ideología errónea de muchos papás adolescentes, que y no solamente adolescentes, Alex. Esto, ajá, se vive ahorita en muchas familias. Bueno, interesantes temas donde ustedes, como personas que están viviendo estas situaciones, muchas mamás, muchos papás, se deben estar identificándose, escuchando este programa, diciendo, me está pasando, me, sí, sucede, claro, con mi niño, me sucede con mi sobrino, se lo he visto a la vecina, este tipo de situaciones. Los problemas están, ¿cuál podría ser esas ayudas para que, bueno, empecemos a transformar y que no nos tome ventaja en nuestro hogar? Cada quien maneja sus situaciones de manera independiente. ¿Qué poder hacer? ¿Cuál sería esa recomendación por parte de los profesionales de la salud para que no caigamos en estos flagelos y pues no tengamos que estar viviendo situaciones las cuales seguramente nadie va a querer vivir? Yo pienso, Jonales, que en familia se deben vivir otro tipo de espacios con nuestros hijos, los que hoy por hoy la mayoría de familias no compartimos con ellos. Uh-huh. Por ejemplo, los papás que tenemos que trabajar todo el día, compartir ese espacio los fines de semana, en tipo de eventos muy diferentes, no a lo mismo de siempre, porque nuestros niños requieren de espacios muy directos con sus papás. Ajá. Vamos a alejarnos de esa tecnología, de ese celular, de todo lo que está influyendo que nuestra comunicación con los hijos sea muy distante. Entonces, pienso que eso es muy fundamental, de que compartamos y vivamos estos espacios cuando nosotros tengamos el tiempo disponible de descanso, se lo vamos a compartir a nuestros hijos de una manera diferente. Ajá.
y como familia, Jonales, también pienso que influye mucho como la comunicación y el fortalecimiento del amor, de la compañía, de la comunicación, del respeto que va dentro de nuestros hogares para que muchas cosas cambien. Y que los menores y los adolescentes de hoy requieren de tanta escucha de nosotros como papás, de que estemos muy al tanto de ellos, quiénes son sus amigos, para dónde va, de dónde viene. Ser más amigo, pero sin ser el papá alcahueta, ¿podría beneficiarnos? Sí, claro. Sin darles libertad sin que raye con el libertinaje. Sí, claro, Jonales. Pienso que hoy por hoy el adolescente requiere de mucha disciplina, de mucho amor, de mucho como acompañamiento, porque no es un secreto que la adolescencia de hoy es mucho más difícil que la de nosotros de tiempo atrás, porque muchas cosas han cambiado. Muchísimas. Entonces, yo pienso que nosotros como papás tenemos que ser, no amigos, Jonales, yo pienso que estar como más al pendiente de las cosas de nuestros hijos, independientemente que nosotros estemos trabajando. Saber quiénes son los amigos de nuestros hijos, ellos para dónde van, de dónde vienen. No pueden salir de su casa sin autorización de sus padres. La frase cabría entonces de, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Sí, claro. Eso es muy fundamental, Alex, porque ahí es donde vienen y vemos la adolescencia de hoy. Es grave el aumento y la población de adolescentes que está en el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sabe usted cuáles son realmente los amigos de su hijo o hija? Esto lo vamos a seguir hablando, Tatiana, en próximos programas. El tiempo se nos terminó, lamentablemente es corto y sabemos que hay mucha tela de donde cortar para seguir orientando a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, porque también ellos merecen una orientación. Sí, bien. Te voy a invitar para que en un próximo programa sigamos hablando de este y más temas de lo que está realizando la Oficina de Salud de la División de Salud de La Dorada Caldas, para que lo contemos en este programa y todos se enteren y pues podamos de una u otra manera contribuir a nuestra buena salud. Sí, Jonales, muchas gracias por la invitación. Quería recordarles a la comunidad que, llegado el caso, necesiten algún ingreso al centro de rehabilitación. Los espero en Secretaría de Salud y yo les brindo la información de cómo es el ingreso, qué protocolos hay, qué debemos de cumplir, y les realizamos el ingreso. Muy bien. Es Tatiana Lozano, psicóloga de la División de Salud de La Dorada Caldas, que nos estuvo acompañando el día de hoy aquí en este programa. A todos y a todas, que tengan un bonito día y nos reencontramos con más de La Salud en Tus Manos.